Estimados hermanos, hermanas, bienvenidos, buenos días. Despertando algunos, es día de asueto, día de puente, llaman algunos, ¿no? Sin embargo, encontrados con la palabra de Dios, vamos brevemente a ser bendecidos por la palabra del Señor. Vamos al profeta Isaías, capítulo 33, el título de hoy, vías de escape, vías de escape. Isaías, capítulo 33, dice la Escritura en el versículo 1. Tenemos la palabra ahí a nuestro alcance. Traigamos la hora de la letra impresa en el papel. Traigámosla a la mente y después a nuestro corazón. Ay de ti, dice la Escritura. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Y de aquel que es pérfido cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Con traición, con engaño. Cuando termines de destruir, será destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Pero no es lo que nos ocupa a nosotros, solamente la introducción que por el Espíritu Santo, o sea, el profeta. En el versículo 2 dice, oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé tú nuestra fortaleza cada mañana. En ti hemos esperado, sé tú nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. Hermosas palabras del profeta. Sé tú nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. ¿Cuándo los hombres de Dios se volvían valientes? ¿Cuándo podrían ellos enfrentar o podían enfrentar las situaciones diarias, cotidianas y salir avante, salir victoriosos? Hay una sola razón y un solo punto para que pudieran hacer eso. La confianza en Dios. Ellos confiaban en Dios. Su fortaleza, su seguridad. El saber que Dios daría una vía de escape en cualquier situación era la convicción de que Dios estaba con ellos. Hay una cita en la Escritura cuando nuestro Señor en su ministerio, aquellos a los cuales Él increpó, aquellos a los cuales Él señaló con la palabra, llevándolos a un reconocimiento de lo que Dios estaba haciendo y lo que eran sus vidas, trataron de aprenderlo. Es decir, trataron de tomar su vida. Pero dice la Escritura que no pudieron prenderle, no pudieron hacer nada contra él, porque aún no había llegado su hora. Con esto nosotros tenemos un entendimiento de que el hombre podrá decidir. Y bajo aquella máxima de que el hombre decide o el hombre dirige, pero Dios es el que gobierna, bajo esa máxima nosotros debemos de caminar también. El hombre puede dirigir, el hombre puede planear, el hombre puede obrar en su voluntad, pero más allá de la dirección de lo que el hombre hace, hay un Dios que gobierna. El enemigo puede trazar un curso, un plan, maquinación en contra de los escogidos, pero al final de cuentas el Señor es el que gobierna. De hecho, cuando nosotros nos vamos al profeta Daniel, podemos encontrar cómo al mismo Nabucodonosor le hicieron reconocer lo mismo. Tu reino te será restablecido, Daniel 4:26, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Y nosotros, hermanos, si podemos reconocer que el cielo gobierna, siempre habrá una vía de escape previa para cada uno de nosotros. Cuando los discípulos estaban en un estado de desolación porque veían a su maestro que había sido llevado a un sacrificio, cuando él murió, en realidad se abrió una vía de escape para todos nosotros. Cuando él expiró, cuando él entregó su espíritu, cuando él dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, y él entregó su espíritu, allí vino una vía de escape para todos nosotros que quizá no vimos, pero que aquel que estaba en el templo, al ver que el velo se rasgó, esa fue la vía de escape. La vía de escape más hermosa que nosotros tenemos es poder llegar a Dios. Cuando Él entregó su espíritu, pensamos nosotros que todo había terminado. Y cuando pensamos que todo ha terminado, por eso dice el profeta, sé tú nuestra fortaleza cada mañana. Cuando pensamos que todo está terminado, es entonces cuando el velo
lo intransitable, lo que no se puede cruzar, se desgarra y nosotros tenemos acceso a la bendición y a las promesas de Dios por esa fuerza, por ese poder, por ese amor que Dios traza para nosotros. Si nosotros vemos este principio en la Escritura, lo veremos igualmente trasladado a todos los aspectos de la vida que el pueblo de Israel vivió. El velo, un mar que no podía cruzarse, pero con el poder de Dios, el mar se abrió. Un Jordán que no podían traspasar, pero el arca del pacto con los sacerdotes yendo hacia adelante y pasando. Una muerte que no podíamos vencer, pero el Hijo de Dios venció sobre la cruz y entonces el velo se rasgó y nosotros pudimos entrar. Y como testimonio, muchos muertos salieron de sus sepulcros, entrando a Jerusalén, testificaron. Es decir, la vía de escape se abrió para ellos. Dice la Escritura, ten piedad, Señor, de nosotros, porque en ti hemos esperado. ¿Por qué están esperando? ¿Por qué claman piedad? Porque de inicio hay de los que destruyen y no han sido destruidos. El mundo de maldad, el mundo se mueve en la maldad. Pero nosotros esperamos en Dios. Por eso dice, sé tú nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. Y el versículo 6, aunque en otras ocasiones lo hemos repetido, yo estoy como el apóstol Pedro cuando tomado de la epístola dice, no me cansaré de repetirles estas cosas. En el versículo 6 del profeta nos dice, Él será la seguridad de tus tiempos. Cuando nosotros vemos los tiempos que se avecinan, los tiempos que vivimos, igual que ellos lo vivían también, destruyen, gente que destruye sin ser destruido. ¿Qué es esto sino la esencia pura de la maldad? ¿Qué hay de aquellos que actúan con perfidia sin haber el mundo o las personas haber actuado en perfidia contra ellos? Esto es maldad. Sin embargo, en ese mundo en el que nos encontramos, dice la Escritura, Él será la seguridad de tus tiempos. ¿Cuáles tiempos? Cuáles fuesen. Dios fue la seguridad de José en el tiempo de aflicción, pero también en el tiempo de su seguridad en Egipto. Muchas veces pensamos que la seguridad de nuestro tiempo está en la riqueza, está en el bien material, está en la fortaleza de ánimo, de espíritu. Muchas veces pensamos eso, pero la seguridad del tiempo nuestro siempre radicará en el Señor. Y siempre, por más difícil que esto parezca, en un punto de necesidad, de aflicción, Él proveerá siempre una vía de escape. De eso no nos quepa ni la menor duda. Dios proveerá una vía de escape. Cuando el pueblo se encontraba encerrado entre el desierto y el faraón que los perseguía, Dios proveyó una vía de escape. Cuando aquella mujer Rahab se encontraba atosigada por los pensamientos o por las presiones de que el ejército de Israel venía a destruir su ciudad, Dios proveyó una vía de escape. La bajaron, estuvo protegida por aquel cordón escarlata. Cuando el apóstol Pablo, perseguido por causa del nombre de Cristo, fue igualmente rodeado por sus enemigos, vigilado en todas sus salidas, Dios proveyó una vía de escape. Lo bajaron por aquel muro en una canasta. Dios siempre proveerá una vía de escape. Cuando atribulados por la necesidad, como la viuda de Sarepta, no nos quede más esperanza, Dios proveerá una vía de escape. Cuando Elías, atribulado, angustiado, presionado por su temor, fue llevado a la depresión, Dios proveyó una vía de escape. Él es y será siempre la seguridad de nuestros tiempos en todo lugar y en todo momento, como fue la seguridad para Jefté, como fue la seguridad para Gedeón, oprimido por los madianitas, como fue la seguridad para David, perseguido por Saúl, como fue la seguridad de Pedro, perseguido por aquellos sacerdotes, fariseos, que querían detenerle, y él dijo, no, es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Cuál era la seguridad de Pedro? ¿Cuál era la seguridad de Juan? Saber que Dios estaba con ellos.
Y es tan hermosa la obra como Dios la realiza, que en ocasiones la vía de escape viene siendo bajados en una cesta, como sucedió como Pablo, o en ocasiones la vía de escape viene de manera tan hermosa como a Pedro, que a Juan, que fueron encarcelados, y de pronto un ángel los saca, y los sacerdotes mandan al día siguiente a quererlos sacar de la prisión, y se dan cuenta que los guardias estaban apostados, que las puertas estaban cerradas, y no pueden encontrar a aquellos hombres. Y sin embargo, después reciben la noticia y les dicen: aquellos hombres los cuales fueron encarcelados están nuevamente predicando el nombre del Señor en el templo. De donde los arrebataron, Dios los volvió a poner. La vía de escape ocurre muchas veces cuando Dios abre las puertas de las prisiones. La vía de escape ocurre cuando Dios manda una sanidad. La vía de escape ocurre cuando Dios a Pablo y a Silas les abre las puertas y ellos pueden salir y seguir predicando. La puerta de escape está al alcance de todos aquellos que podamos confiar en que Él es la seguridad de todo mi tiempo. Amarrado con grillo, con grilletes, con cepos, Él es la seguridad de mi tiempo. En la libertad del trono, como está David, Él es la seguridad de mi tiempo. En la libertad de un trono puesto en su juventud, Salomón, Él era la seguridad de su tiempo. Cuando nosotros dejamos o nos alejamos de esa seguridad que es en Él, entonces viene el infortunio. Se alejó David de los mandamientos, de la gracia. Bueno, de la gracia nunca nos podemos alejar. Nos alejamos de los mandamientos de Dios. Y entonces sobrevienen aquellas cosas que perjudican nuestra vida. Se alejó Salomón de la reverencia a Dios y sobrevino lo que tuvo que sobrevenir. Pero aún así, en esa gracia, en esa misericordia, Dios siempre provee una luz de gracia, de esperanza, y esa es la vía de escape. Cuando el pueblo de Israel se encontraba sumido en la opresión, no solamente del yugo romano, sino del la imposibilidad de cumplir una ley, Dios envió la vía de escape. Y la vía de escape fue Jesús, el Hijo de Dios. En ti hemos esperado, dice la Escritura, Isaías 33, 2. Oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. ¿Qué esperamos de Él? Esperamos su respuesta. ¿Qué esperamos de Él? Esperamos su salvación. ¿A quién esperamos desde los cielos? A Jesús, el Hijo de Dios. Y Él será nuestra vía de escape de esta tierra. ¡Qué glorioso! Esperamos a Jesús y Él será nuestra vía de escape. Nuestro escape de este mundo, el cual habrá de acabar para nosotros iniciar una nueva vida con Él. Y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. No dudemos jamás, así como dudaron los discípulos de que Él había resucitado. No dudemos nosotros de que habremos de estar con Él por la eternidad, porque su palabra es fiel y Él lo prometió. Versículo 6, repetimos: Él será la seguridad de tus tiempos. ¿A qué edad? Desde el vientre de tu madre, en tu niñez, así como fue sustentado David y todos aquellos, o Moisés desde su niñez, Él es la seguridad de tu tiempo. Moisés, desde el vientre, de niño, de joven, en el desierto, con Jetro, regresando a enfrentar a Faraón, en Egipto, fuera de Egipto, llegando hacia la tierra prometida, él fue siempre Dios la seguridad de su tiempo. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia, dice la Escritura, versículo 6, de salvación. No solamente salvación, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. Lo más hermoso. ¿De dónde viene esto? El conocimiento de Dios será tu tesoro. Termino con una cita de 1 de Corintios capítulo 10, cuando el apóstol Pablo hace referencia a todo aquello que hizo que el pueblo de Dios se alejara de los mandamientos, no así de la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre estuvo con él, con ese pueblo. Pero el versículo 13 del capítulo 10 dice la Escritura, y con eso nos podemos retirar nuevamente a descansar o
a la realización de la actividad que quizás tienes programada. Dice la Escritura, ¿no te ha sobrevenido, voy a particularizarlo, no te ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres? Pero Dios es fiel, que no permitirá que tú seas probado más allá de lo que puedas soportar, porque dará la salida para la prueba de modo que puedas soportar. Él dará la salida para tu prueba de modo que puedas soportar. Siempre en Dios hay una vía de escape. Ni la muerte pudo detener al Señor, porque era Dios. Siempre en la vía de escape estará en un lugar donde quizás no lo esperas. Pero la ayuda, la respuesta de Dios llegará. Y la vía de escape estará siempre abierta. Una cruz manteniendo levantado un cuerpo muerto ya humanamente, pero un espíritu encomendado a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó, la vía de escape se abrió para todos nosotros. No dudemos jamás y confiemos y sigamos confiando en esa palabra, y no solamente en esa palabra, sino el testimonio. El testimonio, amado hermano y hermana, el testimonio que cada uno de nosotros tenemos de que Dios ha sido siempre, en los momentos de aflicción, la vía de escape para todos nosotros. La valentía nuestra reside en la confianza y en la seguridad de que Él será siempre la seguridad nuestra en cualquier tiempo. Nos retiramos, que la gracia del Señor nuevamente nos siga acogiendo en bendición palpable esta mañana. Muchas veces decimos, Dios te bendiga, pero el apóstol Pablo utilizaba que la gracia sea contigo, que la gracia sea con ustedes, ya esa gracia hermosa que él conoció y que nosotros estamos conociendo cada mañana, que esa gracia sea la que nos permita ver un nuevo horizonte, un nuevo panorama, y sobre todo la vía escape que Dios tiene delante de ti para tu necesidad. Damos gracias al Padre. Gracias, Señor, por la hermosa presencia de tu Hijo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no hay nadie tan grande como tú entre las naciones, entre los dioses humanos que se levantan o dioses que los mismos humanos enarbolan, Señor, y establecen como pendones y estandartes sobre sus naciones, pueblos o sus propias vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque siempre serás la seguridad de nuestro tiempo. Cuando no haya comida en el desierto, Señor, harás descender el maná. Cuando no haya agua, Señor, habremos de encontrar fuentes de agua viva, Señor. Cuando los enemigos arrecien contra nosotros, sabremos, Señor, que has tornado tú sus maldiciones en bendiciones. Padre, ¿por qué? Porque en tu santo y poderoso nombre hemos confiado. Y sabemos, Señor, que aunque el hombre dirija, tú gobiernas, Señor. Sabemos que el cielo gobierna, no la tierra, Señor. Tú gobiernas con poder, con sabiduría, con autoridad. Por eso, Padre, confiados, caminamos y transitamos sabiendo que por tu mano somos llevados, Señor, que en alas de águila somos transportados, Señor, y que por tu Santo Espíritu de poder somos guiados. Padre, en el nombre de Cristo, bendícenos en esta mañana y que tu gracia abundante, como siempre ha sido desde la eternidad, Señor, antes de que se establecieran los fundamentos de la tierra, ha sido sobre nosotros para bendición los escogidos de Dios, aquellos escogidos, Señor, desde el principio, para ti y por ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nos retiramos. Falta la mitad de los que regularmente nos congregamos en la mañana. Oramos por nuestra hermana María Jesús, que el Señor la bendiga. Oramos por nuestra hermana Evelyn. Damos gracias por nuestro hermano Mario, recuperándose ayer.
allá atendido por su familia, su hijo Joel. Gracias a Dios, todo sigue proveyendo una vía de escape el Señor para nuestra vida. Dios los bendiga, sigan en sus actividades, vayan a descansar si acaso ya los despertamos, y nos vemos si Dios quiere el día de mañana. El Señor los guarde, los bendiga, bendecimos unos a otros. Gracias, hermana Elvira. Ayer nos saludamos. Luz Elena, que Dios te bendiga mucho. Me saludas a tus hijos, a tus padres. Que siga disfrutando a nuestro hermano Jorge de la feliz jubilación que Dios le concedió. Rodeado de su familia, de amor y de la fuerza que le da el haber conocido a nuestro Dios. Que el Señor lo bendiga. La hermana Panchita, que el Señor me la bendiga mucho también. Hermana Manuelita, me saluda a mi hermano Florentino. Desde hace 2 semanas quiero pasar por ahí, no hemos tenido la oportunidad. Nos estamos recordando junto con el profesor Gallardo ahí cuando estuvimos en casa también de él. La bella casa y el lugar cercano a la campiña que tienen cerca de ese cerro. Que el Señor les bendiga mucho. Sean guardados en el nombre del Señor. Mi hermano Nachito, fiel servidor. Bueno, mis hermanos, los dejamos. Dios los bendiga, buenos días. El Señor los bendiga.